para cobrar el sueldo público son los más patriotas. Los señores de Junts per Cat, cuatro diputaditos, cobran casi 400.000 euros al año pagados por los contribuyentes de Badajoz, de Sevilla, de Huelva, de Asturias y de Lérida. Para eso no tienen absolutamente ningún reparo. Los señores de Esquerra Republicana, ¿recuerdan ustedes? Gabriel Rufián, que iba a estar aquí unos pocos meses, trincan casi 1 millón de euros al mes. No protestan, ni un poquito, ni un poquito. El dinero español sí que les gusta. Ahí España no ens roba, ¿eh? No, señor. Pero es que Bildu, los combativos de Bildu, también cobran bien del erario español. El señor Óscar Matute, que hoy no está, no vaya a ser que se gane el sueldo con su presencia, el señor Óscar Matute, esos amigos de la ETA, cobra 117.000 euros al año del Estado español que tanto deploran. Y lo que yo pregunto es, ¿qué opinan los electores catalanes, vascos? ¿Qué opinan esos electores que creen que los adalides de la independencia están aquí para representarles y, sin embargo, reciben el oro del César? ¿Qué van a pensar de ustedes, traidores, Judas, que venden ustedes la independencia y luego se forran a costa del Estado español? ¿Qué van a pensar? ¿Acaso irán ustedes a sus electores a darles el beso en la mejilla como Judas el traidor hizo? Porque ustedes, que prometían estar aquí unos pocos meses, ahora están atornillados a sus sillas, riéndose, porque les da exactamente igual todo.